suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un haul del tianguis. Fui al tianguis, encontré varias cosas y bueno, les voy a estar mostrando. Lo primero que encontré, esto fue en la tienda de segunda. De hecho, fue hace como una semana aproximadamente. Y bueno, no se los había mostrado acá porque era lo único que había encontrado. Pero bueno, ahora se las voy a estar mostrando. Bueno, la primera es esta, que viene siendo Cool Top Skipper. Vean esta muñequita, qué bonita trae todavía. Es una Skipper de los 90s, me parece. Y bueno, trae aquí todavía sus zapatitos. Vean su ropa, qué bonita. Ella se le podían cambiar la camisa de diferentes maneras. Está súper bonita. Y vean su cara. Esta me encanta, la voy a sentar para que la puedan ver bien porque la cámara no me está ayudando. Pero vean su cabello, qué bonito. Esos son, originalmente así venía con esos cuatro chongos. Y vean sus ojos, en verde con azul. Está súper bonita esta muñeca, me encanta. Y sí, y bueno, es de estas que le puedes doblar las piernas de esta manera, de Pop and Snap. Está súper, súper linda. Y bueno, también encontré esta, y esta viene siendo All American Barbie. Esta está preciosa también. Las encontré de hecho en el mismo lugar, y vean, trae sus aretes todavía, trae esto, su pañoleta, su ropa perfecta, su anillo. Vean sus ojos, su cara, qué bonita está. Esta muñeca me gusta muchísimo. Trae su overall y trae sus zapatos Reeboks. Vean eso, trae sus tenis Reeboks. Está preciosa. Y pues sí, encontré estas dos en la tienda de segunda. Y bueno, me las traje porque, oh my gosh, esas muñecas. Hace mucho que las quería, pero por internet la verdad es que las venden bastante caras. Pero bueno, tuve la suerte de encontrarlas sin pagar tantísimo. Y bueno, también encontré este muñequito, y este es de Playmates, de los 80s también, me parece de los 90s, no, creo que es de los 80s. Y es un bebecito, vean, este lo puedes sentar así, está súper bonito, es como un Cupid, trae su pelito así, está súper lindo y trae, bueno, su ropita esta, trae este velcro acá para cerrarle su chamarrita, pues sí, trae su suétercito y su pantaloncito. Vean la cara, vean, me encanta cómo está la carita. Bien, de encontré este que también, bueno, es antiguo. Y esto es un T-Bunnies. Este está súper padre. Estos, los T-Bunnies, de hecho tengo varios. Y bueno, encontré este y trae todavía su gorrito que se lo puede quitar. Es un conejito, vean, es una conejita. Está súper, súper linda, me encanta. Y trae su vestidito todavía. Entonces, bueno, pues me encanta esta. Y pues sí, esta, encontré esa. Y también es antigua, como les digo. Encontré también un Barney. Vean, este está padrísimo. Y este es un Squeaker Toy. Creo que es el primero que encuentro así. Uy. Este le va a encantar a mi brujo. Está padrísimo este Barney. Nunca había encontrado este Barney. Había encontrado, o sea, había encontrado unos y luego los vuelvo a encontrar. Este en particular jamás lo había encontrado. Y este es de 1993. Está súper padre. Y encontré esta. Que esta es actually de 1998. Y esta es una esfera para el árbol, pero pues se me hizo padre, así que bueno, pues me la traje. Sí, y esta es la película de... Voy a poner ahí. Encontré esta muñequita, que esta es de 1985, de Fisher Price. Y bueno, esta es como de Fisher Price Loving Family, me parece. Tengo que revisar, pero creo que es de esas. Y vean, esta trae cabello. Nunca había encontrado una con cabello. Y bueno, esta sí trae cabello. Y como verán ahí dice Fisher Price 1985, so es 1995 de Fisher Price. Está súper bonita esta. Y encontré esta bebecita, y vean, esta es de 1976, es una bebecita de Barbie. Y vean, es morenita, trae súper, súper cabello, vean, muchísimo cabello. Y es una bebé, esta me encanta. No sé si tengo ropa para ella, tengo que revisar, pero aún sin ropa me la traje porque está preciosa. Y encontré este que viene siendo también de Loving Family, y este es de 2006, perdón. Y es un papá, el papá de Loving Family. Una se le dobla las piernas y así. Bueno, es este. Está muy padre. Y encontré también otra más. Y esta es de Fisher Price Loving Family también. Y es de 1998. O sea, esta es antigua. Y también se le dobla sus piernitas y así. Trae un short. Está muy bonita esta. Así es esta. Y bueno, esos fueron los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo la verdad no sé ni cuál es mi favorito en esta ocasión. Creo que las dos muñecas, la bebecita esa me encanta también, y esta, creo que en esta ocasión esa es mi favorita. Sí, creo que esta es mi favorita porque nunca había visto una igual y la verdad me gustó muchísimo. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.